Esos no son los créditos. Ok, aquí viene. Esta historia, esta es la última historia, el último episodio con los tres. Esta parte del juego es la mejor. Tiene las cutscenes más estúpidas de este juego. Si ahorita tienen esto de fondo y nada más han estado escuchando, este es el momento para ponerle atención a la pantalla si no han visto esto, porque oh por Dios lo que viene, oh por Dios, les prometo va a estar bueno. Bueno en que es malo, pero ustedes entienden. Ok, esto es directamente después de la historia de Sonic. Que bueno, aquí en este punto ya pasó la historia de Sonic Shadow y Silver, ¿no? Silver está en el futuro, Blaze se murió, y Mephiles está aquí y está super edgy con su Chaos Emerald morada. Porque no logró hacer nada de lo que él quería hacer, aparentemente. Pero bueno, pantalla de carga. Estas no van a estar tan largas, afortunadamente, porque son puras cutscenes de lo que viene ahorita en estos próximos minutos. Ahí está Sonic ligándose a una chica humana, porque ¿por qué no? Oh, esta parte. Aquí viene, aquí viene. Y Mephiles acaba de matar a Sonic. Lo que Eggman no pudo hacer en... Creo que aquí fueron ya 20 años. Cuando este juego salió, creo que ya habían sido 15... No, 15 años. No me acuerdo cuántos años habían sido. Pero sí, Mephiles llegó por atrás y ¡pum! Mató a Sonic. ¿Cómo te puedes reír? No tienes boca. Ah, y para esto, si no estuvieron en el stream anterior, ahí descubrimos que Elise tiene encerrado a Iblis dentro de ella. Y si ella llora, Iblis va a salir y va a destruir el mundo. O sea, ella pasó literal 10 años sin llorar. Y este era el propósito de Mephiles, hacer llorar a Elise. Y liberó a Iblis. O sea, lo que pudo haber hecho con un simple Lego. Fun fact, el que hace la voz de Mephiles hace la voz de Knuckles y de Yugi. Entre otros personajes, pero esos son los que más recuerdo. Sí, esto es directamente después de la historia de Sonic Shadow y Silver. O sea, Shadow por alguna razón logró destruir a todas las copias de Mephiles, sin estar Mephiles ahí, por cierto. Aquí viene. Ahí Mephiles tiene las 7 esmeraldas cuando no. Literalmente esto es, no es posible en este juego. Él no podría haber juntado las 7 esmeraldas. Is this because of that light?
The Chaos Emerald has disappeared. Silver? What are you doing? Y esto no tiene sentido porque Silver estaba en el futuro. This is all so confusing. It's all because of Solaris. It seems we were all caught by the spatial distortion. Tú deberías estar muerto. Iblis's seal has been broken. Due to Mephiles's manipulation. Tú no conoces a Mephiles. Sonic. No. You don't think. Sonic. Esto me encanta, hasta Shadow le dolió que Sonic muriera. ¿De cuándo Shadow ha mostrado emoción por Sonic? ¡Ese era tu plan, Eggman! ¡Qué demonios! The instability of time caused this time-space rift. It won't remain for much longer. We've no time to waste. We've got to defeat it now. No, it is a transcendent life form that exists in the past, present, and future. Defeating it here, now, would do nothing. No. I won't give up. There has to be a way. If you say it exists in the past, present, and future, I'll destroy them all at once. Certainly. It might have been possible if he was still alive. What's the matter? I feel Sonic's presence in the wind. I don't think he's dead yet. Plot twist, Sonic no está muerto, está medio muerto. I'm sure of it. It's not too late. Of course. Let's call him back with the power of the Chaos Emeralds. Por supuesto. No sé por qué absolutamente a nadie más se le había ocurrido eso. You can do it, princess. I can. You were the vessel that was used to seal Iblis. You should be able to use the gem's power to rescue Sonic's soul. Solaris flung the Chaos Emeralds to the distant corners of this distorted world. To collect them all in time, we'll have to split up. I'll go too, because it's for Sonic. So Elise, watch over him. Oh, ay, ¿a dónde voy? ¿Voy al lugar? Okay, ahí va, el último nivel. End of the World. Este nivel está dividido en 7 partes, pero afortunadamente son 7 partes extremadamente cortas, así que esto va a ser muy fácil. Ok. Aquí mi problema con lo que acabamos de ver. Mephiles no podía juntar las esmeraldas. Ahí les va.
La esmeralda blanca, o el gris, lo que color que sea, estaba en el pasado, Silver la trajo al presente. Ok. La esmeralda verde y amarilla la tenía Shadow y Rouge en el desierto. ¿Cómo las obtuvo Mephiles? Ni idea. Ahí van tres. La esmeralda morada la tenía él. Ok, ahí van cuatro. La esmeralda celeste... No es cierto, la esmeralda celeste y la esmeralda gris terminaron en el futuro. Así que ahí van, a ver, la celeste, la gris, la morada, la verde y la amarilla. Son cinco. La esmeralda azul. La esmeralda azul es la más imposible, porque estaba en un loop infinito en el que Silver se la daba a la princesa Liz en el pasado. Así que esa esmeralda viajaba de que del pasado, desde las manos de Liz hasta Sonic, y luego a Silver, y luego de Silver a la princesa Liz en el pasado. Así que la esmeralda azul es literalmente imposible de obtener. Y la esmeralda roja nunca la muestran dónde estaba. Entonces literalmente no había manera en la que Mephiles pudiera conseguir las siete esmeraldas físicamente. O sea, no tiene sentido cómo de repente aparecieron las esmeraldas con él. Metí la pata bien hardcore. Pero esta parte es extremadamente fácil. Ah, por cierto, esos como que bolas de energía, esas mero, te pueden absorber y matarte, pero puedes deshacerlas con esa luz verde que se supone servía para llamar al águila. Sí, no entiendo. Oh, esos carros de repente se materializaron. Ok. Oh, aquí está la esmeralda amarilla. Oh, ya llovía una vida. Bueno, no importa. Ok, primera esmeralda, faltan seis. Y sí, Mephiles hizo trampa. Se abusó hacks. No podía obtener las esmeraldas. Ok. Ese es el primer punto. Segundo. El objetivo final de Mephiles era reunirse con Iblis, fusionarse de nuevo, convertirse en Solaris. Aquí mi problema con eso. Ok, Mephiles quiere destruir el mundo y todo eso porque pues, es un villano. Y bye. El problema con eso es que para destruir el mundo, él necesitaba la ayuda de Iblis. Aquí el detalle. Mephiles e Iblis ya eran uno, eran Solaris. Desde el inicio del juego ellos eran Solaris, pero por culpa del rey, se separaron. Lo único que tienen que volver a hacer era reunirse. Pero desafortunadamente no pudo reunirse con Iblis porque Shadow y Silver los encerraron por separado. Entonces no podían volver a juntarse en Solaris. Aquí el detalle, quien hizo eso posible fue el mismo Mephiles. Si Mephiles en el futuro no le hubiera dicho a Silver que tenía que regresar al pasado, Silver literalmente nunca hubiera encerrado a Iblis y por tanto Shadow no hubiera encerrado a Mephiles, lo cual es increíblemente estúpido. Y ahora, ok, está bien. Eso pasó en una línea de tiempo alterna. La línea de tiempo original. Iblis ya está liberado en el futuro. Ya destruyó todo el futuro. Ya me morí. Ok. Iblis está liberado en el futuro. Destruyó el mundo. Y Mephiles está ya con los poderes de Shadow en el futuro. O sea que puede juntar las esmeraldas en el futuro destruido y reunirse con Iblis. ¿Por qué no lo hace? Ni idea. O sea, literalmente no había necesidad de mandar a Silver al futuro para reunirse con Iblis, porque él pudo haber hecho eso en el futuro. Iblis estaba libre en el futuro y las esmeraldas estaban ahí. O sea, Mephiles, todo lo que hace Mephiles no tiene sentido. O sea, soy malo, quiero destruir todo, pero eso lo pudo haber hecho literal sin hacer todo eso. Y aquí otro problema. Sonic y los demás están muertos en el futuro, o sea, para él hubiera sido infinitamente más fácil destruir todo en el futuro. Que de hecho, todavía más tonto. Solaris tiene el poder de destruir todas las líneas de tiempo. O sea, sé que reuniéndose con Iblis en el futuro hubiera destruido el pasado y el presente. Así que, literal, no hay razón para todo este juego. Pero eso no es lo peor.
Eso no es lo peor, eso ahorita lo vamos a ver. Pero ese es mi punto, esta historia no tiene ninguna pizca de sentido, pero ¿qué historia que involucra viaje en el tiempo la tiene? Claro, debe haber una que otra, ¿verdad? Pero son contadas las que no tienen todos estos problemas. Estoy escuchando a la Esmeralda. A ver, quítate, quítate. Aquí está la Esmeralda Gris, ok. Oh, sí, sin mencionar que la existencia de Blaze no tiene sentido. Porque... ok, creo que esto ya lo había explicado, pero por si... para tener todo en este stream, de todo lo que no tiene sentido en este juego. Blaze es de una dimensión alterna. De hecho, de un mundo que es totalmente diferente al de Sonic. Ahí no existe Sonic, no existe Eggman, no existe las Chaos Emeralds. De hecho, ahí tienen un set de esmeraldas diferentes. No sé qué, literal, no tiene sentido que ella esté con Silver, porque la línea de tiempo de Silver está conectada al mundo de Sonic. Ustedes pueden decir, oh, maldita sea. Pueden decir, ok, quizás es otra Blaze. Hay una Blaze en el mundo de Sonic. Eso no es posible porque Blaze reconoció a Sonic en este juego. Entonces es la misma Blaze. No hay manera de que haya otra Blaze en esa dimensión. O más bien en esa línea de tiempo de Silver. Así que, siendo la misma Blaze, no tiene sentido que esté en el futuro. Porque ¿cómo llegó al futuro? Y ok, pueden decir, ok, Blaze puede... o sea, tiene el poder de las Soul Emeralds. Y esas esmeraldas pueden hacer que viajes por dimensiones. Ok, ok. Quizás te puedo comprar incluso la idea de que con ese mismo poder puedo viajar al futuro. ¿Para qué? O sea, ¿cuál fue la razón de Blaze de ir al futuro en ese caso? No hay razón. Nunca te dicen cuál es dicha razón por la que Blaze está en el futuro. Y por alguna razón es canon que Blaze termine en el futuro. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Porque eso lo confirman en Sonic Generations. Y, oh, por Dios, cuando juegue Generations para stream. Que no, eso no va a tomar tantos streams. Si acaso, dos, máximo. Generations es un mejor juego. Mucho mejor juego que Sonic 06. ¿Dónde está la Esmeralda? Debería estar aquí. No me digas que voy a morir en End of the World. Oh, Dios, no. No me digas que voy a morir en este nivel. ¡No! No encuentro la Esmeralda. Ni siquiera puedo escuchar el efecto de sonido. Esto debería ser fácil de encontrar. Shit, estos portales lo van a hacer todavía más difícil. Oh, no. ¿Y los glitches? Oh, no, se está glitcheando. Ah, ok. Ah, excelente. En otro tema, ¿qué les parece hacer una página de Facebook de Alberto el Pterodáctilo? Que se me ocurrió hacerla cuando no me dejó poner Pterodáctilan como lugar donde vivo. ¿Esto no lo sabes? No, espera, pero tú... pero Alberto el Pterodáctilo ya está en Facebook. Tiene su perfil en Facebook. ¿O te refieres a hacer una página como... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, hazla! ¡A huevo! O la hago yo, da igual. Aunque bueno, yo no la administraría, porque eso sería... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Pero sí, sí, dale. Oh, ahí está la estatua. ¿Pero dónde está entonces la Esmeralda? Eso es lo importante. Chin, me está... no puedo subir. El portal me está... o sea, estoy... ¡oh, ok! ¡Ok! ¡Claro! ¿Pero dónde está la Esmeralda? Aquí hay otra... ¡ah, pero no estaba abajo! ¿Quizás? Es que no escucho el efecto de sonido. Aquí hay otro portal. ¿Pero dónde está la Esmeralda? No escucho. Oh, no, me quedan dos vidas. No inventes. Oh, excelente. Es que debería estar ahí. Esa es la última parte del nivel.
¿Será que tengo que destruir a los monstruos? Aquí no hay nada. Estoy muy confundido. No, se está glitchando, se está glitchando. Me voy a morir. Es en serio. Esto no debería ser difícil. Y literal, no hay nada que te indique dónde está la estúpida esmeralda. Ay, no puedo morir en este nivel. No quiero repetir todo eso. Dios, ¿cómo le hago? Voy a volar. Oh, aquí está la estatua. Fuck, ¿es en serio? No inventes. Necesito activar la estatua. Ahí está. Espera. Ah, no, esa no es. Estoy atorado. Me lleva. No, pero es muy tonto que aparezca de la nada la esmeralda. Ahí está la esmeralda. Ok. Uy, pero me queda una vida nada más y todavía me faltan 4 esmeraldas. Dios mío. Necesito más vidas. O no morir. Este es el último nivel. No inventes. Las 12, no puede ser. Voy a terminar este juego como a la 1 de la mañana. Por supuesto que Silver iba a aparecer en el desierto. Y a ver si logro llegar a la estatua. Necesito activarla. Venga, ahí está. No tenía... ¡Hijo de no! ¡Es mi última vida! ¡No! ¡Oh, por Dios! Tienes que estar bromeando. En serio, tienes que estar bromeando. O sea... un glitch aquí me puede fregar. No, tienes que estar bromeando. ¿Dónde hay una estatua? Ay, tengo que derrotar a los enemigos. ¿En serio me vas a poner a derrotar a enemigos en este? ¿Qué hizo? Esto no hizo nada. Oh, abrió una plataforma. Ahí está la estatua. Ok. No inventes. Oh, no, se va a abrir un portal. Shit. No, por favor. No, por favor. Por favor, no. ¡No!